Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y como todos los años sobre estas fechas siempre tenemos algo en mente y es FIFA 20. En este vídeo os voy a explicar toda la información que hay de momento de la demo de FIFA 20 y este vídeo es simplemente carácter informativo. Si no quieres perderte ninguna información y sobre todo las guías para ganar monedas gratis en FIFA 20, ya sabes lo que tienes que hacer, suscribirte al canal, activar la campanita y no perderte ningún vídeo porque vamos a estar informando de muchas cosas que os van a servir y de mucha utilidad. Tema de la demo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo os voy a explicar un poquito todo lo que he recopilado y vosotros sacáis vuestras propias conclusiones. Entonces, ¿en qué consiste la demo? Como ya sabéis, en agosto, principios de agosto, sacaron la beta de FIFA 20. Yo pude probarla muy poco, pero sí que la he podido probar algunas cosillas. Lamentablemente no puedes comentar lo que has visto en la beta y todo eso, está prohibido. O sea, no puedes enseñar ni imágenes ni comentar nada, entonces es en plan un poco putada. Pero bueno, el tema es que la beta es una versión bastante anticipada de FIFA 20, la demo en tema gameplay está mucho más avanzado, es más o menos como ya la versión final, ¿vale? Antes de que se parche 80 veces durante el año, pero es como la versión final, es una demostración, pero es así como va a ser el juego. Luego hay unos pequeños retoques, pero así la base es así. Siempre en la demo el gameplay es un poco más lento, luego se acelera un poco, así que vosotros cuando juguéis a la demo, pensar que en FIFA 20 el gameplay será un poco más rápido. Eso tenéis que tenerlo en cuenta y listo. Entonces, ¿qué modos de juego tendremos en la demo y qué características tendremos en la demo? Aquí van. Como modos de juego dentro de la demo tendremos Volta, Kickoff, que son unos partiditos, y FIFA Ultimate Team, una nueva novedad. Es decir, tendremos el modo de Ultimate Team, pero va a ser un modo bastante limitado donde solo podremos jugar el nuevo modo que hay dentro de Ultimate Team. Tengo realmente curiosidad por saber qué modo de Ultimate Team van a meter dentro de la demo, porque va a ser bastante interesante y va a ser como en FIFA 16, que fue la introducción de los Food Drafts. Pues en la demo se podía jugar Food Draft, dentro de FIFA 16 la demo Food Draft. Era limitado, pero creo que se podían jugar como máximo 2 partiditos. Es una simple demo para probar los Food Draft y tal. Entonces, en este caso, en FIFA 20, el nuevo modo va a ser introducido dentro de la demo con Volta y Kickoff. Y los equipos que tendrá la demo para poder jugar los equipos jugables, esto no son 100% confirmados porque luego van cambiando siempre, pero en un principio serían Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Atlético Madrid, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, PSG, Roma y Tottenham, y algún que otro país suelto, como pasa todos los años. Estadios, aquí pone TBA, no sé qué tipo de estadio es, pero supongo que habrá 2 o 3 estadios como todos los años. Y pues el gameplay pues es lo típico de todos los años con la demo, las típicas dificultades y tal. Y eso es todo. Y ahora bien, la fecha, ¿cuándo sale la demo de FIFA 20? No hay ninguna confirmación oficial por parte de EA de cuándo va a ser exactamente el día o la hora en la que va a salir FIFA 20, la demo de FIFA 20, pero lo que sí que podemos decir es basado en lo que ha pasado en años anteriores y también en fuentes bastante fiables. Yo siempre que os digo algo, siempre que os doy una información, siempre busco fuentes y os la enseño en el vídeo, os explico. Por ejemplo, aquí tenemos una página que es la de esports.as, ¿vale? La página es de Esports Movistar. Y aquí explica unas cuantas cosillas, y es que la demo de FIFA 20, ojito a la información, podría salir el 9 de septiembre. Es muy poco probable esta fecha, yo diría que es un 40-30% probable esta fecha, porque 9 de septiembre es demasiado pronto, y yo creo que en los últimos años nunca ha salido tan pronto una demo. Tendría sentido porque coincide con un lunes, pero es bastante complicado. Ya sabéis que esta gente tiene, pues, contactos, información y tal. Pero igualmente, lo que sí que os puedo asegurar es que como muy tarde la demo sale el 13 de septiembre, porque son 2 semanas antes de que salga el juego. O sea que como muy tarde, 2 semanas antes de que salga el juego, que es el 13 de septiembre. Como muy tarde el 13 de septiembre tenemos la demo de FIFA 20. Pero puede salir el 12, el 11, el 10, el 9, ya os digo, es muy complicado, pero puede ser una fecha interesante. Pero como muy tarde sale el 13 de septiembre, que encima coincide con un viernes. Así que puedes poner en comentarios qué fecha crees que saldrá la demo. Yo creo que la verdad es que saldrá el 13. Igualmente haremos esperando a la demo antes, porque seguramente tengamos nuevas informaciones a medida que se acerque la fecha. Tengamos nueva información y tal, y seguramente haya información bastante tocha.
Pero bueno, simplemente eso, espero que os haya gustado este vídeo y nada, si queréis más vídeos de este estilo y las guías de FIFA 20 y todo eso, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, suscribiros y si veo mucho apoyo, pues vamos dándole caña. FIFA 20, chicos, FIFA 20, queda nada, así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.